Soy Patricio Rituerta de Heredia y nací en un pueblecito muy pequeño de Soria. Mi padre era crítico de arte y mi madre profesora de pintura. Ambos compartían la pasión por el coleccionismo, sobre todo de obra pictórica. Así que desde pequeño estuve sumergido en el mundo del arte. Siempre he sido un depredador en mi campo. Recuerdo en Florencia cómo luché por conseguir un courbette. Cómo se lo arrebaté al estirado de Laura Morris. El ruso se empeñaba a hacerse con la obra, pero mira, ya me ves ahora. Mírame aquí, donde estoy, con más de 400 obras expuestas en los museos más prestigiosos de Europa. Bueno, la verdad que al principio me interesaban las obras clásicas y mi coleccionismo era básicamente de arte figurativo en todos sus estilos. Siempre me ha gustado la pintura figurativa, más que nada por su verosimilitud y su detallismo. No sé, es el cómo los lienzos, independientemente de la temática, tenían un reflejo claro en la realidad, aun estando ligeramente distorsionados. Hace un tiempo me empezó a interesar otro tipo de arte. Fue aquí cuando empecé a valorar las obras ya no solamente por su vertiente visual. Necesitaba encontrarle un significado más allá de su valor estético. Partes de mi cuerpo, como la nariz, las manos o los oídos, han pasado a tener una mayor importancia. Ahora, estos, no sé, cumplen otra función. Se podría decir que son los protagonistas de cada uno de mis actos, definitivamente. Y miren ustedes, ahora juego con otros sentidos, que antes habían pasado desapercibidos para mí. Y es que desde aquel desgraciado día del accidente, nada ha vuelto a ser lo mismo.